buenas tardes. Llegaron las vacunas. Qué bueno. Ay, pero qué bien se han portado esos chinos, Jesús. Yo me río porque mira. Ay, Dios mío. Ingratitud virtucífica. Como decía María Nájer, mi tía. Pero gracias a Dios. Hasta el presidente le dio las gracias al presidente chino. El señor embajador, doña Raquel, nuestra vicepresidente, fueron a recibir las vacunas porque las necesitamos. Gracias, China. Gracias, China. Y hasta nos la pusieron más barata. Parece que comenzamos a regatear. Ay, no, pero espérate, que esto está muy caro. Bájame algo. Tengo entendido, según me dijeron, que fue el presidente Luis Abinader con el presidente chino, con Don Chi. Ve acá, Chi. ¿Y a cómo que tú me vas a poner esa vacuna? Porque a $30 eso está muy caro. Hazme el favor, bájame eso. Y Chi, lo que chile, le chilen que... No, espérate, Chi, que tú sabes que nosotros somos pana. Bájame esa vacuna. Me la bajaron a 19. Me contaron. Dije que eso fue así. Ahora, si ustedes lo que creen, créanselo. Bueno, por el caso, gracias a Dios, uno está bromeando, pero gracias a Dios. Ay, déjame ver qué es lo que me están mandando aquí. Gracias a Dios. Ay, sí. Me está mandando ahora mismo el periódico El País. Mira que la llega. Ay, Dios bendiga. Mira la bandera dominicana y la bandera china. Ahora mismo me está mandando un mensaje de que Estados Unidos va a compartir millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con México y Canadá. El periódico El País español, ahora mismo está publicándolo El País. Estados Unidos va a compartir AstraZeneca con México y Canadá. Me está llegando ese mensaje del periódico El País. Ah, que sí, mándale AstraZeneca, pues ya. Está bien. Pero es con México y el Canadá. Va a compartir millones de dosis. Periódico El País de esta tarde, País Español. Mucho gusto. Bueno, aparte de eso, gracias, señor, que llegaron esa vacuna. Gracias, señor. Me escribe el amigo hace rato, que siempre quiero mencionarlo, para que usted esté enterado de esto, ¿ok? Dami Donato Polanco, atención, a partir de este jueves 18 de marzo, déjame ponerme los espejuelos, espérense, porque yo con esta operación tengo que ponerme ahora tres espejuelos. A partir de este jueves 18 de marzo están disponibles los fondos de los subsidios Incentivo a la Educación Superior, IES, Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema, PROVE-CONAPE, Programa de Incentivo a la Policía Preventiva, PIP, y Programa Incentivo a Listados Armada República Dominicana, PIARD. ¿Ok? A partir de este jueves 18 de marzo están disponibles los fondos de los subsidios Incentivo a la Educación Superior, Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema, Programa de Incentivo a la Policía Preventiva y Programa Incentivo a Listados Armados de la República Dominicana. Ok, gracias al señor Tami, que siempre nos envía las informaciones y nosotros se las suministramos a ustedes porque es importante. Y además de esto, queríamos decirles, no se me vayan, porque tenemos hoy una información importantísima para ustedes y vamos a conversar dentro de un momentito con Juliana Ramón Martínez, directora de Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos. Usted tiene una queja, me pasó algo con X banco, en mi cuenta me descontaron, o me subieron el préstamo, el interés del préstamo,
algo no me cuadró, ¿a dónde voy? Usted puede ir a ProUsuario. Usted se puede comunicar con ProUsuario. Entonces, dentro de un segundito, vamos a hablar con Juliana, que tiene un currículum, señores. Un currículum que yo me quedé con la boca abierta. Juliana Ramón Martínez, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Banco. Están haciendo un servicio extraordinario. Pero antes de hablar con Juliana, que ya nos está esperando, quiero decirles que si usted busca el listín diario de hoy, mira, Bejo, y si tú me lo puedes localizar, Suprema finiquita el tema de la ciudadanía de Juliana Deguis. Rápido. La señora Juliana Deguis, amparada por las ONG, etcétera, muy bien, había recibido un acta de nacimiento que no le correspondía. ¿Qué? Todo esto es el pasado. Se armó un zambambé con esto. Esta tarde Juan Miguel Castillo los Pantaleón lo va a explicar en Sol de la Tarde. ¿Qué pasa? Que por último ella cayó en la categoría de que se le entregara el reconocimiento de la nacionalidad, la naturalización, la nacionalidad, con aquel paquete que de... Acuérdense que cuando la sentencia 168-13, la sentencia, el Tribunal Constitucional encontró que habían dado, como a ella, actas de nacimiento como dominicanas a un sinnúmero de personas que no les correspondía. Entonces, la sentencia 168 dijo, como ya se la dieron, vamos a hacer un inventario de todo el que está, todo el extranjero que está en esa situación. Y porque nacieron aquí, se criaron aquí, pero no le correspondía la nacionalidad dominicana. Y vamos a hacer ese inventario, y salió la ley 169. En esa ley 169 se le otorgaba un reconocimiento como de naturalización, vamos a llamarlo así, a estas personas porque le habían entregado mal los documentos y el Estado tenía que ser responsable frente a ellos. Ella no quería eso, y las ONG que la respaldan, no. Ella lo que quería era que dijera que ella era dominicana de nacimiento, porque nació aquí, aunque fuera ilegal, hija de ilegales haitianos, no importa, yo soy dominicana porque nací aquí, y aquí no existe el jus solis, solo. Por eso es que la sentencia 168 le dice, no, usted no es dominicana. Ella no quería que la ley le diera la nacionalidad dominicana. ¿Por qué? Porque entonces le quitaba el derecho, fíjense que son las ONG que han manejado ese caso y otros más, de decir que porque tú naciste aquí te dieron entonces tú tienes la nacionalidad dominicana, que es lo que ella quiere, y sus abogados, eso es lo que quieren. Yo voy a llamar a sus abogados después. Si se hacía eso, todo el ilegal o hijos de ilegales en tránsito que naciesen aquí, dominicana, todas esas mujeres que vienen a parir muchachitos aquí, todos esos que nacen aquí, son dominicanos. No. Entonces se le dijo la Suprema Corte de Justicia, porque ellos apelaron, sus abogados apelaron a la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación que interpuso la señora Juliana de Guispier en contra de una sentencia que ratificó la sentencia, la nulidad del acta de nacimiento que le fue pedida en 1984, que esa acta de nacimiento no era legal, que era nula, porque ella era hija de personas en tránsito, ilegales. Entonces, ella no quería aceptar eso así. Le habían dado su cédula, ya, pero ella dice, no, yo no la quiero esa cédula por la ley 169, yo quiero esa cédula
porque me tienen que reconocer que yo soy dominicana. A pesar de que mis padres eran ilegales, a pesar de que eran extranjeros y en tránsito, no me importa, yo quiero la cédula. Si se le daba la cédula así, entonces rumba abierta para baila, para todo el mundo. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la señora en contra de una sentencia que ratificó la nulidad de nacimiento que le fue pedida en 1984 por duplicidad, debido a que le fue pedida otra en el 2014 cuando fue beneficiada con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que implementó el gobierno a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que estableció que los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana. El Listín Diario de hoy. Finiquitado. Más información sobre eso, Juan Miguel Castillo Pantaleón, esta tarde en Sol de la Tarde, y tengo entendido que va a tratarlo mañana también Juan Miguel y el doctor Armentero. Nos vamos nosotros. Eso es importante. Esa decisión de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, que ratifica todo lo que se había hecho. Ustedes no saben, eso es muy importante, porque en la OEA ya no tenían condenado a nosotros con ese caso, y otros, y los muchachitos. ¿Ok? ¿Ok? Aquí no estamos jugando la nacionalidad, aquí no estamos jugando la República Dominicana. ¿Y quiénes somos dominicanos y quiénes no son dominicanos? Aún hayan nacido aquí. Si usted nace en España, usted no es español. Si usted nace en Haití, usted no es haitiano. Usted nace en Haití, usted no es haitiano. Si no tiene padre, madre, haitiano, legales, usted no es haitiano. ¿Qué es lo que nos quieren imponer los organismos internacionales? Comenzando por la OEA y todas esas ONG que están aquí. ¿Verdad, Willy? ¿Willy? ¿Verdad? Ok. No vamos. Señores, vámonos con una entrevista ahora con Juliana Ramón Martínez, Superintendencia de Bancos. Adelante. Un segundito para que ella entre. Estamos ready. Juliana. De vuelta. Aquí estoy. Aquí me echando estos pleitos. Termino así. Pero no, hay que hacerlo. Juliana, primero y ante todo, te felicito. Sí. Gracias. Porque tienes un currículum extraordinario. Sinceramente, a pesar de que la entrevista es pro usuario y lo que significa esa unidad en la Superintendencia de Banco, yo quisiera que tú me dijeras un poco de lo que son, lo que es la formación de Juliana Ramón Martínez. Está bien, le damos ese enfoque. Me encanta, me encanta. Gracias, doña Consuelo, por tenernos en su espacio. La verdad que para nosotros es un honor, es un privilegio conversar con usted, una fan desde muy chiquita, de su energía, de toda su, de todo su ánimo y todo lo que, en todo lo que, en todo lo que hace. Y pues nada, orgullosa de estar sirviendo para mi país desde la Superintendencia de Bancos y de manera particular desde la oficina de ProUsuario. La verdad que le cuento de mi formación, yo soy abogada especializada en Derecho Administrativo Público, tengo un ejercicio que se ha fundamentado en el área regulatoria de telecomunicaciones y bancario, maestrías en la Universidad de Panteón Assas en Francia y aquí en el Instituto OMG en Derecho Público Económico, y bueno, actualmente curso un doctorado, eso no lo digo ahí en mi CV, pero también estoy continuando con una especialización en ese ámbito. Y nada, como le decía, muy contenta de poner todo ese empeño, esa formación familiar en valores que me han traído hasta donde estoy, poniendo a la disposición de mi país y orgullosa de que quizás esas poquitas cosas que yo he podido lograr también inspiran a otros y sobre todo a más mujeres a empoderarse, a continuar capacitándose, a trabajar, que eso también es divertido, que eso también es admirable, que eso también genera likes, que eso también genera seguidores en Twitter, y compartir ese mensaje también me llena de mucho orgullo. Qué linda. No, mira, yo estoy sinceramente, mira, encantada, encantada. Juliana, el afán de ustedes, porque es un afán que tiene la Superintendencia de Bancos,
de pro usuario, esa unidad, de que funcione para que la gente, eso es lo que tenemos entendido, tenga donde acudir. Es lo que, pero me pasó algo en un banco, ¿a dónde voy? Es eso. Lo he explicado de una manera, Consuelo. La idea es que nosotros desde ProUsuario somos la dependencia creada por una resolución de la Junta Monetaria para acompañar al usuario de los servicios financieros, escuchándoles, orientándoles y respaldándoles con la misión de garantizar la protección de sus derechos, pero también de impulsar su empoderamiento a través del conocimiento de sus derechos y de sus deberes. Con esa idea de construir un mejor entorno financiero, un entorno equilibrado, armonioso, entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios. Entonces, por eso nos gusta compartir en programas como los tuyos, que nos dan el espacio para informar a los usuarios, para dejarles saber que la oficina está a su disposición y que aquí tenemos esos servicios de recibirles sus reclamaciones, sus quejas y sus denuncias, pero también les orientamos a través de todos los servicios de información financiera que le podemos dar, orientación general en torno a cómo funcionan y cuáles son las características de los productos financieros que pueden contratar, y finalmente también pues le damos mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con educación financiera. Para nosotros es importante que nos sigan en nuestras redes para seguir construyendo este entorno a través de la consecución de usuarios empoderados, que conozcan sus deberes, que sepan a qué atenerse, y en ese sentido también van a estar en una mejor posición de exigir sus derechos frente a las entidades de intermediación financiera. Nos vemos como un órgano imparcial. Sí. Como un árbitro que tiene que regirse por las normas vigentes, eso tenemos que decirlo, pero que intervenimos en los momentos en que esas distorsiones, ¿verdad?, que a veces se dan en el mercado, esas asimetrías de información, implican que el usuario se encuentre en una posición de desventaja. Para eso está ProUsuario. Muy bien, eso es excelente, porque muchas veces a nosotros en la comunicación nos llaman o nos escriben, ahora con estas redes que son mortales. Doña Consuelo, que en el banco tal, yo tenía uno, a mí me escribió uno, que tenía unos chelitos, y que entonces él no sabía que le iban a ir descontando, por no mover la cuenta. Uh-huh. Al no mover la cuenta, le fueron descontando por servicio, y lo que tenía ahorrado, dijo él, ahora yo soy que le debo al banco. Yo dije, ay, Dios mío, supongamos que un caso así, puede ir a ProUsuario, explíquenme qué es esto. Buenísimo. En el caso particular que usted describe, tengo que reconocer que eso es una realidad que hasta el año pasado era posible. El que está identificando cargos por ausencia de movimientos en sus cuentas con posterioridad al mes de mayo del año pasado, tiene todo el derecho primero de reclamar a su entidad. Un poquito más adelante le voy a explicar la dinámica de cómo se reclama, sí, y cómo se llega aquí, sí, hasta la oficina, pero reiterando un poquito, la idea es que el año pasado, en el mes de abril, la Junta Monetaria, que es el órgano regulador, ¿verdad?, que emite, claro, las normativas dentro del área y el sector financiero, dictó una resolución, que es como una regla, ¿verdad?, que le impuso a todas las entidades de intermediación financiera la obligación de cesar los cobros por ausencia de movimiento de las cuentas. Pero qué bueno, mire, eso me escribió hace poco. Pues hay que ver hasta qué fecha le hicieron esos cargos. Correcto. Entonces, otra cosa que tengo que comentar en relación a esa anécdota, a esa historia, ¿verdad?, que usted no cuenta. Fíjese cómo el propio usuario le reconoce a usted: yo no sabía, yo no leí, no me di cuenta. Y entonces, es verdad que hay muchas situaciones que el usuario puede evitarse el mal rato posterior si se toma el espacio y el momento y se empodera de esa obligación que él tiene de informarse al momento. Porque si bien es cierto que la entidad tiene esa obligación de otorgar informaciones completas, exactas y oportunas, el usuario, nosotros queremos impulsar esa idea de que el usuario también asuma parte de la responsabilidad y diga: yo quiero sacar una tarjeta de crédito, déjeme yo saber qué implica eso, vamos a entender cómo funciona. Para que después no diga ni que yo no leí la letrica chiquita que decían. No, entérese primero. A mí me pasó eso con una cuestión de... Yo tenía que pagar unos dólares en un banco con toda la de la ley. Y se me pasó, porque eran muy pocos.
Sí. Cuando recibo el estado de cuenta, cobro compulsivo, digo yo, el DH. ¿Y qué fue lo que me cobraron compulsivamente? Llamé al banco y me dijeron, doña Consuelo, dice así, pero acuérdense que usted no pagó esto y es por la, los dólares que debía, eran como $25, gracias a Dios. Sí. Y pero me llamó la atención que mi estado de cuenta decía cobro compulsivo, o sea, que ellos buscaron de otra cuenta mía y me cobraron el dinero y me lo comunicaron. Sí. Tenían toda la razón. Fácilmente, yo, gracias a Dios, fácilmente yo hubiera llamado a ProUsuario y pregunto. Sí. Y fácilmente, usted ni siquiera sabía que el banco tenía esa facultad de ir a buscar dinero en otra cuenta suya. Lo firmó, no lo leyó. Entonces, ahí la idea que nosotros queremos desde ProUsuario es reforzarles mucho que nosotros estamos aquí para respaldarles, que sin duda hay momentos y hay instancias en lo que el usuario necesita un acompañamiento y ahí cuenta con ProUsuario como ese ente imparcial y como ese árbitro apegado a las normativas, porque tengo que decirlo así, ¿verdad? Porque hay veces que nuestras decisiones no pueden, si el usuario no tiene la razón, pues no se la podemos dar. Claro, pero cuando la tiene, le acompañamos hasta la última instancia, ¿verdad? Pero mira, eso que tú dices de que yo no sabía que podía de otras cuentas mías, porque gracias a Dios yo trato de estar al día siempre con todas no son tan grandes, pero son las mías, que tengo pendiente con los bancos o con este banco, fundamentalmente con el banco, y se me pasó porque era tan poca la cantidad de dólares que se me pasó, pues me lo cobraron así y yo no lo sabía que se podía hacer eso. Y eso debía. Si tiene alguna duda, vaya ProUsuario. Pregunte, correcto. Pregunte. Si entiende, si le parece que no entiende, si no tiene toda la información, exija tener toda la claridad. Tanto las entidades de intermediación financiera, dígase los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo, las corporaciones. Esto te iba a decir. También las asociaciones, ustedes pueden manejan eso. Todo. Las entidades financieras. Todo, aquí hago la aclaración, todo lo que está bajo el ámbito y el marco de la ley monetaria y financiera y que se define como entidad de intermediación financiera, que son aquellas empresas que tienen una autorización para tomar prestado y dar prestado al público. Hay muchas compañías que andan por ahí ofreciendo préstamos que asumimos que deben de ser por única y exclusivamente con capital propio, no pueden estar captando recursos del público si no tienen una autorización, ¿verdad? Pero eso que nosotros comúnmente le decimos financieras o los prestamistas, ¿verdad? Eso no cae dentro de la sombrilla de ProUsuario. ProUsuario no puede hacer nada en ese caso. Correcto. Es tan bueno que tú lo digas, oye, qué bien, porque tú sabes que muchas veces hacemos, vete, fulanito presta. Vete donde fulanito, que tiene ahí el negocio, en la parte de atrás de tal sitio. Le cobran un interés grandísimo, lo que sea. Pasa algo. No, porque que entonces no le. El sistema bancario. No, espérate. Eso no tiene que ver con el sistema bancario dominicano en el sentido legal. Y ahí no se puede hacer nada. Ninguna autoridad puede intervenir. Eso es un negocio privado que tiene ese señor. Pero consumidor, usted puede ir a ProConsumidor y decirle que tiene un problema con una financiera. Ahí tiene una espacio. Financiera aunque no esté reconocida, pero con una aunque no esté reconocida. Sí, porque es un comercio. O sea, y asumiendo, ¿verdad? Porque aquí hay dos ideas. Dos ideas claras, ¿verdad? Dos ideas que debemos separar. Una cosa es un comercio que decida tomar su propio dinero y salir a prestarlo. Eso no es ilegal. Lo que no puede hacer es decirle, Consuelo, présteme de su dinero que yo se lo voy a prestar a Juliana también. Ese ejercicio de intermediación está reservado por ley única y exclusivamente para las entidades de intermediación financiera. Y esas empresas, ¿verdad?, que caen bajo esa sombrilla, que son lo que nosotros conocemos como los bancos múltiples, las asociaciones de ahorro y préstamo, las corporaciones, los bancos del Estado, esas, o sea, las entidades públicas, esas pueden tomar prestado y prestarlo más adelante. Sí, sí. Entonces, bajo la idea de que tenemos una compañía que única y exclusivamente está tomando su dinero propio y prestándoselo a un tercero, entonces eso cae bajo el régimen de ProConsumidor. Ahora, ¿qué hacemos desde ProUsuario? Desde ProUsuario informamos a los usuarios sobre la importancia y el beneficio de trabajar con el sector regulado, que tiene una sombrilla que está ahí, que es una sombrilla de supervisión, para asegurarse que las cosas se hagan de manera adecuada, por decirlo de manera resumida. Exactamente. Entonces,
¿Qué es importante también? Que el usuario se empodere, se eduque, se edifique y entienda cuáles son las implicaciones de las cosas. Porque el dinero, mientras más fácil se consigue, muy probable que lo más difícil se te va a hacer repagarlo. Cuando no te hacen mucha pregunta, cuando te lo dan muy rápido, tómate una pausa, analiza, piénsalo, identifica, considera que cuando te dicen que hay un 20% de interés mensual, si lo multiplicas por los 12 meses del año, estás hablando de un 240%. Eso es más caro, tres veces más caro que la tarjeta de crédito con el interés más caro del mercado, que es un 60. Entonces, lo que queremos es que el usuario sepa que antes, y eso de hecho vamos a estar publicando una serie a través de nuestras sociales, que invito ahora a que nos sigan en usuario RD, eso es muy importante, pero por ahí estamos trabajando incluso una serie especial titulada Antes de, como con todas esas ideas, de esos puntos, esas preguntas importantes que tú tienes que hacerte antes de solicitar un producto. Nuestra idea es darle información, brindarle información útil, herramientas oportunas para que los usuarios desde el principio estén en una mejor posición. Mira, ponme otra vez esa dirección, eso está magnífico. Porque, mira, ahí está, la que tú estás diciendo, síguenos en redes, ProUsuario Correcto. RD. ProUsuario RD. Nosotros tenemos Instagram, Twitter, tenemos un canal de YouTube con muchos videos muy divertidos y muy educativos. Estamos, incluso todas estas participaciones mías en los medios, las compilamos ahí. Pueden tomarse su tiempo y ver los videos y los contenidos. Manejamos unas redes con mucho dinamismo, son unas redes divertidas, interactivas. No se van a aburrir porque la idea no es abrumar con lo teórico, sino que la gente realmente tenga acceso a información oportuna y útil. Yo no quiero explicarte que la tarjeta de crédito es un plástico, no sé, sino decirte, óyeme, es soporte en una fecha X, hay que pagarla dentro de tantos días, los intereses se calculan de tal forma, para que el usuario se empodere. Y nuestras vías de acceso que están ahí, nosotros tenemos un correo, contacto@prousuario.gov.do, a través del cual podemos recibir sus solicitudes. Tenemos un portal web también con muchas informaciones muy interesantes, www.prousuario.gov.do. Ese portal tiene una facilidad de chat en línea, donde puede también comunicarse con nuestros representantes para asistencia. Tenemos una línea directa desde todos los teléfonos, 809-731-3535, y un código corto, *778, del que se puede marcar desde todos los móviles sin cargos. Eso también les contacta a nuestro centro de contacto, valga la redundancia, donde nuestros representantes están ahí. Al que no le gusta la tecnología, no lo tenemos olvidados, están nuestras oficinas presenciales en Santo Domingo y en Santiago, y aquí estamos en un horario ahora por el tema del estado de emergencia, trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 9, hasta las 3 de la tarde, y los sábados de 9 a 12. Algo que nosotros hicimos que nos da mucho orgullo fue que precisamente ampliamos esos horarios de servicios para estar aquí hasta las 6 de la tarde de lunes y viernes, y los sábados también hasta las 12, pero no hemos podido, por las situación de la pandemia, tener esos horarios, el sector público. Hay que seguir con esto de ProUsuario, porque esto está magnífico. Dime ahora, Juliana, por favor, ustedes me mandaron, en la información que me dieron, y me encantó, la cantidad de intervenciones que ustedes han hecho, que sería muy bueno que la gente, después te voy a tener una pregunta, porque no quiero que te me vayas de hoy, de aquí, sin una pregunta. A mí me están ofertando, es mentira, pero estoy inventando. Pero tengo una persona al lado mío que me dijo, mira, hay que invertir en Bitcoin. Digo yo, Bitcoin. Espérate, déjame averiguar. Es una pregunta buena. Pero bueno, primero vamos con los casos que ustedes Vamos con las estadísticas. La oficina de ProUsuario ha recibido, y aquí tengo las estadísticas hasta el 30 de enero en pantalla, pero le puedo actualizar hasta el 28 de febrero, porque ya contamos con el corte del mes pasado. Hemos tenido más de 33,000 contactos con usuarios. Eso significa que por todas nuestras vías que le señalamos, sea por el teléfono, por visitas presenciales, interacciones por las redes, nosotros hemos tenido un contacto con más de 30,000 personas. También se ha solicitado información financiera en más de 1,476 casos. Esas son las solicitudes, y la explico un poco. Aquí en ProUsuario nosotros tenemos un servicio disponible a través del cual usted puede solicitar la información relativa a todos los productos financieros que usted tenga en el sistema.
Es muy común, por ejemplo, en el caso de fallecimientos, cuando fallece un padre o una madre, los herederos tienen que tomar conocimiento de dónde podía tener productos, ahorros en el sistema. Usted puede acercarse a la oficina presentando evidentemente ciertos requisitos que nos permitan a nosotros validar que usted tiene el interés legítimo de acceder a esa información, porque todas las informaciones de índole financiero, ¿verdad?, son muy sensibles, y nosotros hacemos un compilado de todas las informaciones que nos proveen las entidades y se lo damos aquí en un único lugar. A veces las personas que no saben que eso existe, entonces están pasando por cada una de las 48 entidades, preguntando de manera individual, invirtiendo en legalizar documentos conforme los requerimientos de cada entidad, cuando aquí desde ProUsuario se lo podemos certificar en un documento único. Oigan, también tenemos una consulta de una central de riesgo, que es una especie como de buró de crédito. Sí. Que se concentra, eso se compila aquí en la superintendencia. La única diferencia es que es única y exclusivamente con relación a los productos financieros. No se ve aquí si usted tiene una deuda de su telefónica o de otra o de otro tipo, solamente con relación a los temas bancarios. También una consulta que se puede hacer de aquí. De esos dos tipos de consulta hemos recibido más de 1,476 desde el 16 de agosto a la fecha. Y reclamaciones hemos recibido más de 1,762, de las cuales hemos instruido a que le sea devuelto a los usuarios más de 31 millones de pesos. O sea que esa idea de que no vale la pena reclamar, de que yo mejor voy a dejar eso así, nosotros te invitamos a que conozca el proceso, que ahora se lo voy a describir un poquito, que esa parte me falta, y que se acerque, que continúe, que cuando usted siente, óyeme, ese sentimiento que uno tiene a veces en la barriga, que dice, yo estoy segura que yo tengo razón, llévese de eso. Y no desmaye en el intento de asegurarse que les respeten y que les reconozcan sus derechos. Para reclamar hay un proceso. Lo primero es que hay que ir a la entidad de intermediación financiera. Eso está contemplado por el reglamento de protección al usuario, que lo ve así, que lo dispone así. Pero si le damos un poquito de cabeza, ¿verdad?, vemos que es lo lógico que le demos el espacio a la persona que presuntamente nos generó un daño a que lo resuelva. Claro. Entonces, lo primero es, usted va a su entidad. Me doy cuenta de que, ay, me hicieron un cargo no reconocido. Eso es de lo más común, que veo en mi tarjeta que alguien se compró un reloj en Miami y yo estoy aquí hablando con Doña Consuelo. Eso no fui yo. Llamo a mi entidad, me acerco a mi entidad, depende de cómo la entidad me permita hacer la reclamación, y ahí tengo que hacer la aclaración de que no todas las entidades son iguales. Algunas disponen de algunos canales, mientras que otras tienen, por ejemplo, solamente el canal presencial. Voy y hago mi reclamación. Yo tengo el derecho de reclamar. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Y la entidad tiene la obligación de recibir mi reclamación y de entregarme un comprobante, de decir donde dice, Juliana se acercó a esta oficina, reclamó $1,000 que vio por ahí en una tienda que ella no consumió, y yo me llevo eso, me voy para mi casa tranquilita. La entidad tiene hasta 30 días para responderme. Me tiene que decir, sí, usted tiene razón y me desconoce ese cargo, o me dice que, mire, desafortunadamente nosotros entendemos que sí, que eso fue usted, pero yo estoy segura que no fui yo. Entonces yo me cojo mi respuesta de la entidad y vengo aquí a ProUsuario. Tengo hasta 60 días después de que la entidad me respondió. Eso es bien importante, porque tenemos algunos plazos legales y a veces con dolor en el alma tenemos que decirle a una persona, mira, no te puedo recibir tu reclamación porque se pasó, se expiró el plazo para venir. Entonces, la entidad tiene hasta 30 días para responderte. Si dentro de ese plazo no te ha respondido o la respuesta que te dio no te es satisfactoria, tú entonces tienes hasta 60 días para venir en ProUsuario. En ProUsuario nosotros revisamos la reclamación de nuevo y tenemos hasta 60 días para responderte, que nosotros estamos conscientes que son plazos largos, pero tenemos que reconocer también que hay que averiguar, que son sistemas sofisticados, que a veces nosotros tenemos que pedir registros de hace mucho tiempo, ver temas técnicos, y eso pues requiere que nosotros tengamos un plazo para responder, que nosotros estamos trabajando arduamente para reducir, y quisiéramos que un legado que dejemos es que esos plazos se reduzcan, pero por el momento, ¿verdad?, esos son los plazos que nos rigen. Entonces tenemos hasta 60 días para darles una respuesta, que en el caso de que estimemos que el usuario tenía razón, es donde se da esa instrucción, donde ProUsuario le dice, como dependencia de la superintendencia de bancos, banco, devuélvele esos $1,000 a Juliana, porque no fue ella que dio los consumos conforme a las evidencias que nosotros pudimos revisar, y el banco tiene que devolverle. Y no solo eso, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, el usuario y la entidad también sigue teniendo abierto
vías de recurso. Puede pedirnos a nosotros que reconsidere si no está de acuerdo con nuestra decisión. Incluso puede llevarlo hasta la Junta Monetaria o puede también directamente tener un recurso frente al Tribunal Superior Administrativo. O sea que ya hay espacios para reclamar. Y esa idea necesito que los usuarios, ¿verdad?, que la integren como propia y que eso lo combinen con una necesidad de empoderamiento, de conocimiento, de educación. Síganos en nuestras redes ahí para que estén todo el tiempo al día, vean e internalicen esas informaciones que nosotros les compartimos, pero que también sean curiosos, que lean, que cuando vayan a sacar un producto, pregunten, ¿van a ir a una entidad X? Como nosotros hacemos cuando vamos a comprar algo por internet o vamos a comprar algo en cualquier sitio, uno le pregunta a un amigo, mira, tú tienes una cosa así, ¿cómo te funciona? ¿Con cuál te fue mejor? Lo mismo con las entidades, hay muchas y todas son distintas. Incluso entre una sucursal y otra de un mismo banco, a veces hay diferencia. Entonces, al principio, identifique su necesidad, qué es lo que yo necesito. Yo necesito una tarjeta de crédito porque me quiero comprar algo. O mejor me saco una cuentica de ahorro y voy poniendo el dinero. Esa es la primera pregunta, identificar su necesidad, identificar también sus posibilidades. Y luego decir, ok, me decidí por la tarjeta, déjame examinar unas cuantas, déjame entender cuánto de interés me cobra esta, cuánto por cargo, por emisión me compra aquella. Déjeme preguntarle a doña Consuelo, que seguro tiene varias tarjetas, con cuál le ha ido mejor. Y déjese orientar. Y si no consigue información en su entidad, en su entorno, también está ProUsuario para ayudar. Ay, pero te están mandando un piropo. Ajá. El dueño del emisor dice, qué preparada esa joven. Don García. Qué bueno. Muchas gracias. La preparación. Acá, y finalmente, me queda un minuto. Me dice, Consuelo, tenemos que invertir en Bitcoin. Digo, ¿qué es lo que es Bitcoin? Ustedes, si yo le pregunto a ProUsuario, se está manejando el... Pero ahora, sin broma, porque aquí hay gente loca y ahora sí. Está que el Bitcoin subió, que el Bitcoin, que... Ustedes sí, le responden. Eso es una conversación que está activa. Y claro, todas las preguntas y todas las inquietudes son bienvenidas aquí en ProUsuario. El Bitcoin es una criptomoneda, es una moneda que no está regulada, es una moneda que dentro de la autoridad de monetaria y financiera, pues no cae bajo nuestra sombrilla. Ahí yo lo que les invito es que a todo el mundo que esté pensando en invertir en Bitcoin, que se informe muy bien, que investigue, que lo entienda. Le copio muchas ideas a nuestro superintendente Alejandro Fernández W, que sin duda es ha sido pues el gran propulsor de esta puesta en escena de ProUsuario, de darle este empuje y este impulso. Sí, y sí. Él tiene una frase fantástica que a mí me gusta usar mucho, que él dice, si usted los productos financieros que tiene no se lo puede explicar a su hijo de 10 años, entonces no lo suscriba. Entonces ahí, esa es mi sugerencia con el Bitcoin. El que se quiera lanzar, ¿verdad?, que tiene que entender bien qué es lo que está haciendo y qué implica. Y bueno, como miembros de la Autoridad Monetaria y Financiera, recordarle que esos son criptomonedas que no están bajo la sombrilla de la Autoridad Monetaria y Financiera. Yo creo que una de las mejores designaciones, sinceramente, es la de el señor superintendente de banco, don Alejandro, porque se ha pasado su vida en eso. Es un lujo, sin duda, es un lujo, y sobre todo es una esa calidad profesional que usted le destaca, también la igual a nivel personal. Es un ser humano muy especial, es una persona con muchísimo deseo de hacer las cosas bien, y sin duda eso es parte de lo que tiene motivado a todo este equipo, un tremendo equipo que ha formado en la Superintendencia de Banco, de mucha gente joven, mucha gente muy capacitada, pero que está todo convencido que bajo su liderazgo vamos a poder hacer un impacto positivo y vamos a dejar un legado de trascendencia aquí en la Superintendencia de Bancos. Bueno, si es con gente como tú, no me cabe la menor duda de que eso va a ocurrir. Felicito a la Superintendencia por este programa tan importante. Felicito a Leandro y te felicito a ti, en especial. Muchas gracias. Cuenten, estamos a su orden. Cuando quieran, me llaman y abrimos micrófono y ayudamos a los usuarios. Para eso estamos, para ayudar y para hacernos relevantes para todos los dominicanos y todas las dominicanas. Les agradezco mucho el espacio. Amén. Gracias, Juliana. Bueno, señores, les dijimos que íbamos a tener esta conversación tan importante, porque usted sabe cómo es que somos. Ay, allí están prestando, vamos a coger prestado. Usted sabe que así es que somos, y después tenemos unos malditos líos. No, pero es que entonces aquí no me va a respaldar nadie, porque este maldito gobierno. Usted se fue a buscar unos cuartos prestados en una entidad que no está registrada.
¿Usted no se acuerda uno de los últimos escándalos que hubo? Que había un señor en una compañía que trabajaba, que comenzó a cogerle los, y apretar él mismo. No, pero fulano, preste. Y comenzó él. Sí, se armó el titingo. Eso no hace ni tanto. Yo no sé en qué quedó eso. Y todo el que había puesto su chelito, que él le daba de que interese el lío, el desplome. A mí me dijo una vez una persona, ya me quedan pocos minutos, de un empresario que se la sabe toda y una más. ¿Cuánto que tú te están dando en tal sitio, en tal, en el banco donde tú estás? Tenían sus unos millones puestos. Bueno, me están dando el 10. ¡El 10! ¡No, hombre! Vete con nosotros que te vamos a dar el 20. ¿Ustedes me van a dar el 20? Sí, pero nosotros estamos dando el 20. ¿Cómo? ¡Seguro te damos el 20! Ah, no, está bien. Al otro día fue y sacó todo su cuarto de donde le estaban diciendo que le iban a dar el 20, porque él tenía unos cheles ahí también. Yo no voy a sacarlo todo, porque si dan el 20, ahorita quiebran, porque no van a poder aguantar dando el 20. Los cheles que tenía ahí, fue y lo sacó y lo puso donde le daban el 10. ¿Ok? ¿Ok, eh? Señores, ahí está ProUsuario. No se meta para lo hondo. No se meta para lo hondo. Consúltelos. Mire cómo dice Juliana, que están ahí para servirle a todos nosotros. A todos nosotros. Úselo. Gracias a Plaza Lama. Gracias a Óptico Oviedo. Óptico Oviedo. Martes, cristales gratis. Jueves, jueves del ahorro. Monturas gratis en todas las sucursales de Óptica Oviedo. ¿Ok? No tengo que decirle más nada porque es más que una óptica. El problema que yo tenía, ¿quién fue que me lo detectó? Óptico Oviedo. Fui a hacer los espejuelos. Doña Consuelo, espérese, déjame. Doña Consuelo, pero usted va a tener, mire, ya en Óptico Oviedo. Y estoy muy bien, gracias a Dios. Yo utilizo esto para que no me dé tanto el brillo, porque tengo un poco todavía de operada, pero... Y fue en Óptico Oviedo, igual que Acapulco, que nos determinaron. Y recuérdate entonces también, por eso es que es más que una óptica. No es que te venden los espejuelos, es más que venderte espejuelos. Es una óptica, verdaderamente una óptica, con responsabilidad. Y recuérdate que tu marca país es Café Santo Domingo y el grupo Rica y todos sus productos, también marca país. Señores, gracias, me voy para Sol de la Tarde. Muchísimas gracias. Llame a ProUsuario de la Superintendencia de Banco. No se meta para lo hondo sin saber. Llame a ProUsuario que están dando este servicio excelente. La Superintendencia de Banco con ProUsuario y con Juliana Ramón Martínez. Qué bien, qué preparada. Qué bien. Nos vemos mañana.